colectivo repleto de juveniles pensando en la final de la Copa Argentina. El saludo entra al mirónico desde el Chacho que tiene banca. El 5% que te critica no tiene memoria. Quédate a vivir, Chacho querido. Decía ese cartel la primera para el Granate. Silva pivotea Pepe Sal, el remate del uruguayo de zurda. Y el poste le negaba el primero al equipo de Almirón. Lo peor fue que le gritamos unos cuantos. Yo que amagué con el cuero como para salir corriendo. Después los de atrás, miré al Negrito Gómez, me dijo, yo lo festejé, no lo grité antes, negro. Musto tuvo su chance, uno de los más experimentados en cancha para el canalla, bien por Monetti. Garcés expulsado la fecha pasada, se come las uñas en la tribuna. Chacho manda a Lovera a la cancha en el complemento. El que salió tarde al segundo tiempo es Almirón, por eso la Molina lo termina expulsando. Y lo ve desde un costado el técnico de Lanús. En la primera que tocó Lovera, bien bancó la marca de Pasquini. Fue para adentro, la llevó con la derecha, remató de zurda, la puso abajo. Monetti no pudo hacer nada, primer gol en primera para Maxi Lovera. Así ganaba Central 1-0, bien por el pibe que se metió rápido en el encuentro, entró con todo y aventajaba al local. Vamos, decía el Chacho. Comenzamos a descubrir a los juveniles de Central. Maxi Lovera, caño frente a Velázquez, caño frente a Pasquini. Oh, le gritaba a la gente que se levantaba y se divertía con los chicos canallas. Este es Rivas, 17 años, para acá, para allá. Lo saca a pasear a Marconi, también a Pasquini. Y esa es hermosa. Este es un socio tremendo, ¿no? Sí. De chico jugamos juntos y hoy jugar en primera es algo muy hermoso. Pero la lucha iba a hacer pesar la experiencia. Cambio de frente de Burgos. Control largo con el pecho de Jonás Aguirre. El que la roba es Alejandro Silva, que levantó la cabeza y ahí lo vio a Laucha Costa, que cómo viene. Y de primera le dio gran rosca por arriba del ruso Rodríguez. Y es el empate de Lanús. Sí, señores. Ahí está el abrazo entre los dos que se juntaron. Pase de Silva y gran definición de Laucha Costa para el empate. A vos siempre un Silva te ayuda, ¿no? Es decir, vos parece que en tu haber tiene que haber un Silva para convertir, ¿o no? No, ojo que he jugado con un San. Ese me ayudó bastante más que cualquiera, ¿no? Por supuesto, esto despertaba el enojo de Chacho Codés. Miren la bronca del técnico de Central. Botella al piso y no, dice con la cabeza. Para colmo, un minuto después, Pasquini. Laucha Costa sale con todo y lejos Burgos. Lo esquiva bárbaro el delantero Granate, que tiene pase para San, que junta a los centrales. Sin embargo, se la da Alejandro Silva al uruguayo. Va para adentro, zurdazo. No puede hacer nada el ruso, es el segundo de Lanús. Miren el enojo de Musto. Dejate de embromar, parece decir el volante central. Festejo con pancita para Alejandro Silva. En 90 segundos, Lanús lo da vuelta. Devolución de gentilezas, ahora es pase de Acosta y gol de Silva. Me dijo que le quería pegar el arco. Me dice, casi mal le pego. Y yo, nah, me tenés que dar, si yo te dejé solo en el primero. Lanús se recuperaba en el encuentro y eso que los mensajes parecían no llegar. El teléfono estaba descompuesto. Claro, el canalla extrañaba a estos hombres, los titulares, los de experiencia. Y ahora miren, ¿dónde jugaste vos? Le dice, bueno, duelo picante entre ambos. ¿Tuvo beso con Colman después? No, después estaba enojado, a ver si me pegaba. Así que por la duda no fui a hacerlo bien. El delantero de Lanús es tremendo, no puede con su genio. También discute con el Chacho Caudet. Y luego se va a recibir un pisotón de Colman, que va al piso y marca territorio ante el número 7, que seguía y seguía. Ahora con el cuarto árbitro, Richetti lo trata de calmar, pero Acosta seguía subido a la moto. Protestas absolutamente para todos lados. Es lindo, porque juega con amor, juega con pasión, se pelea con todo el mundo, con nosotros mismos también, con nosotros, se pelea con todo. Quinta victoria, Quillatota. Con esa lluvia de... Acerquemos a esto, a los socios del gol, a esta pareja amorosa. ¿Qué hace, Laucha? Como pareja amorosa. Siempre parece helado, gordo. Sí, que volvió el campeón, porque ya 5 triunfos seguidos, uno se le pasa los números y están ahí nomás. Sí, está. El equipo está más parecido a lo que fue el ganador del campeonato pasado. Falta una sola fecha y te vas a rascar el higo más. Y me voy de vacaciones, vos también, gordo.